Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Nos encontramos ahora con una persona que tiene una amplia trayectoria en cuanto a las letras, no solamente por ser periodista y escritor, sino por la publicación de sus libros y no solamente con referencia directa en la tragedia o el milagro de los Andes, incluyendo también el libro del doctor Roberto Canessa, sino también previamente ya había causado suceso con otra publicación literaria, de la cual no vamos a conversar, pero que sin embargo le significó haber sido relevante, muy relevante en su país, el Uruguay, con aquella publicación y también las publicaciones que ha realizado para medios de comunicación. Me refiero al señor Pablo Bierzi. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Un placer tenerlo aquí. ¿Qué tal, Lucho? El placer es mío. Está particularmente contigo y con Perú, un país que admiro. Muchas gracias. Tiene un premio Nobel de literatura de lujo. Muchas gracias, la verdad, y qué bueno el reconocimiento a nuestro único Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, por supuesto. Claro, lo que pasa es que no es solo nos sentimos los latinoamericanos representados con ese premio Nobel por la categoría de su literatura, o sea, yo soy muy fan del español como lengua. Hablo también el inglés y viví en mi mujer es brasileña, pero soy fan del español como lengua, de los matices. Entonces todos los grandes escritores aprovechan los matices que nos da la lengua. Claro. A diferencia de otra lengua que tiene mucho menos vocabulario, entonces todo lo que sea en pro de un buen español cuenta con mi apoyo incondicional, Lucho. Qué excelente, la verdad. Qué excelente, porque en realidad nuestro idioma, que es muy completo, lamentablemente, pues, está siendo trastocado de una manera vil, ¿no? No es el tema de la conversación de hoy, pero qué bueno que ha salido porque de alguna manera también podemos dar cierta opinión al respecto, ¿no? Sin duda. Sí, pues, maltratar el idioma por una cuestión ideológica creo que es absolutamente injusto y una manera cruel de perpetrar también algo tan hermoso con lo que nos comunicamos a diario, ¿no? Y, exacto, compártelo. Bueno, después de ese paréntesis que hemos hecho, me parece que sería fantástico introducirnos un poco al mundo de sus amigos, los supervivientes. Me gustaría saber un poco, ¿no? Usted ha sido compañero de carpeta, casi de carpeta, de salón, de clase, de Nando Parrado y Guido Magri. Guido fallece en el impacto del avión, es lo que se presume en el primer impacto, ¿no? Me refiero con el Collado en la cordillera. Y Nando Parrado, para mucha gente, incluyéndome, es uno de los héroes de esta tragedia, milagro, hazaña, historia, odisea, como tanto se le ha llamado. ¿Cómo fueron ellos de pequeños? ¿Cómo fue compartir carpeta, salón con ellos y ese tiempo en el colegio Stella Maris? Te tengo que hablar del colegio, que incluso yo la generación nuestra, la de Nando Parrado y de Guido Magri, como acabas de decir, es la que salió de la secundaria en el año 1965. Porque entre la secundaria y la universidad hay 2 años de preparatorio, se llamaba en aquel momento, que en el colegio no existía. O sea, fuimos compañeros de ellos los 6 años de primaria y los 4 de secundaria. Y fuimos de las primeras generaciones del colegio. El colegio se fundó dos años antes. Yo entré en el colegio en el año 55. Se fundó dos años antes, o sea, en el 53. Es un colegio que la pauta, la impronta del colegio era que era conducido, regenteado, fundado por hermanos, se llamaban brothers, porque eran irlandeses.
Los hermanos irlandeses, se le llama Christian Brothers, que es una congregación irlandesa. La peculiaridad de ser irlandés y no ser inglés o no ser francés o no ser alemán es que Irlanda en relación a Uruguay tampoco es tan distante, aunque uno está bien en Europa, otro y habla inglés, y nosotros somos hispanos y somos de Latinoamérica. Es un pequeño país austero, en aquel momento bastante modesto, al lado de una gran nación como era Inglaterra, el gran imperio de principios del siglo XX y del siglo XIX. Entonces, y Uruguay es un país pequeño entre dos grandes colosos como es Argentina y Brasil, o sea, había muchas peculiaridades. Y lo que más te caracterizo de ese colegio, Lucho, a que mucho amo, o sea, yo fui el que escribí la historia del colegio cuando cumplió 50 años, no hace mucho, ¿verdad? 15 años. La impronta de ese colegio son los brothers irlandeses o los hermanos irlandeses, que eran los docentes, además de algunos docentes uruguayos, donde más que lo académico, lo que importaba era la integridad, la lealtad, la voluntad de hacer el bien, la honestidad. O sea, son cualidades que quedaron grabadas a fuego para todos los que fuimos de esa época. Entonces yo digo, de lo que más recuerdo, tampoco puedo decir que esto sea mejor que otros colegios, en lo más mínimo, yo digo lo que los brothers nos marcaban a fuego, los alumnos, desde que tenemos 5 años, Nando tenía 5 y medio, yo tenía 5, yo entré a los 5 años, y Guido Magri, que es el otro que estamos hablando de nuestra clase, pero Canessa era mi vecino, vivía a 70 metros de mi casa, y también estaba 2 años más abajo, los otros estaban, Fito Stauch estaba una clase más arriba, Daniel Fernández Stauch estaba 3 clases más arriba, Eduardo Stauch estaba 2 clases más arriba. Entonces lo que nos marcó, insisto, más que en lo académico, era la importancia que se le daba a eso que te lo describí con una palabra, que era la integridad. Y el rugby como deporte, en un país eminentemente futbolero como el Uruguay, como es Perú, el rugby como deporte lo que hacía es fortalecer esa impronta. Para ellos el rugby, porque en el rugby tú es un juego de contacto que puede ser violento, pero tú tenés que ser muy respetuoso para no lastimar al adversario. Donde en aquel momento no había cambios, entonces había que ser muy respetuoso y jugar fuerte, pero con mucha dignidad, porque el objetivo no es lastimar a nadie, era un deporte. Entonces todo eso, ese crisol de comportamientos y de actitudes, creo que eso es parte inherente de lo que son la peripecia o el accidente, o tú le llamaste la tragedia o el milagro de los Andes. No solo de los 16 que sobrevivieron, sino de los 29 que murieron, que no eran todos del colegio. El colegio Estela Maris organizó el vuelo, el avión que cayó. Pero como había que cubrir las 40 asientos para que el pasaje fuera más barato, como ya lo sabrás, se invitaron amigos y amigos de amigos. De esa manera llegaron otros chicos y otros adultos que no tenían nada que ver con el colegio y con el deporte. Éramos todos exalumnos del colegio. En el año 72, todos los que estaban ahí ya habían salido del colegio. Por eso que el menor, que era Carlitos Páez, que tiene 18, ya había salido hace un par de años. Entonces, como te dije, creo que así como el colegio y el rugby, el deporte, ese tipo de deporte en aquella época, ahora yo veo que ha cambiado, yo los veo ahora incluso hasta físicamente, son mucho más fortachones, parece más rudo el juego. Cuando yo lo veo, el rugby ahora me parece distinto del que se jugaba en los años 50 y 60. Y la otra peculiaridad que yo te agrego también, Lucho, sí, es que también tienes que tomar en cuenta que Uruguay, que tampoco es mejor ni peor que nadie, pero es un país que desde el principio del siglo XX es el país más equilibrado de América Latina en este sentido, donde hay menos distancias sociales. Pero esto no es un dato objetivo de las Naciones Unidas, de la CEPAL, de cualquier medición que tú tomes a lo largo del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, es un país más equilibrado. Tú podrás decir, es muy fácil porque es muy pequeño. Es cierto, 180.000 kilómetros cuadrados. Compáralo con Perú, 3,5 millones de habitantes. A mí en aquel momento eran 3 millones. Pero es un país muy equilibrado, una gran clase media. Claro. Imagínate que en el año 1930, 70% de los uruguayos eran propietarios de sus casas. O sea, es un país donde la socialdemocracia o el estado de bienestar, como se le llamaba, se creó a comienzos del siglo XX. O sea, son peculiaridades que también, si son, desde mi punto de vista, son condiciones necesarias
aunque no sean suficientes para entender lo que pasó en los Andes en octubre, noviembre y diciembre del año 72. Claro, pero en realidad eso tiene también, esa es una, digamos, parte por el tema del humanismo, por ejemplo, ¿no? Que totalmente. Así es. Pero el asunto sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque incluso eso lo he conversado con varios de los supervivientes en cuanto, primero, al colegio, el tema del temple que ganaron gracias a la formación que les dieron los hermanos irlandeses del colegio, pero también en cuanto al comportamiento social que se tuvo en esos tiempos, ¿no? Y haciendo un comparativo con las sociedades actuales y con la forma de pensar y proceder que tienen hoy en día las nuevas generaciones, pues es evidente que lo más probable es que un grupo de 16 personas, digamos por último, para no abundar en todo lo que fue los 70 y tantos días que pasaron allá arriba, llegaran a sobrevivir en tiempos actuales, obviamente. Es muy diferente cómo se enfocan las cosas hoy de cómo se enfocaron antes, y el individualismo actual creo que podría no haber favorecido aquellos tiempos que pasaron ellos en la montaña con todas las cosas duras, tomando en cuenta la cristalización que hay hoy en la mentalidad de mucha gente, ¿no? Joven. Así es que a mí también me parece mucho que tiene que ver esas cosas que usted ha puntualizado, ¿no? Me parecen fundamentales como para que después de todos los eventos ellos puedan llegar a supervivir, porque primero sobreviven y luego superviven, ¿no? Pero la cuestión es esta. De hecho, que ellos regresan, algunos viven su duelo después, la mayoría viven su duelo después de haber estado en el Uruguay, de haber conversado con sus familiares, se dan cuenta de todo lo que pasó en realidad y tuvieron que soportar mentalmente. Pero la cuestión es esta, ¿no? Se habla de que unos expertos japoneses mencionaron de que el tratamiento lo tuvieron allá arriba, la terapia la tuvieron allá arriba, en la cordillera. ¿Y qué tan de acuerdo está usted con eso? Y de acuerdo a cómo los conoce y ha conversado con ellos, o si es que de alguna manera esto de acá fue tan singular que nadie hubiese podido darles un tratamiento. No, la experiencia que yo tengo y fundamentalmente voy siempre a los hechos. Si tú hablas con cualquier psicoterapeuta que trabaje en trauma y duelo, yo he hablado con varios para escribir los dos libros que escribí, que son La sociedad de la nieve, con todos los sobrevivientes, y tenía que sobrevivir con el doctor Roberto Canessa. O sea, para escribir dos libros y todos los artículos periodísticos, he hablado con muchos psicoterapeutas y todos me dicen, no, que sí, el trauma y el duelo se viven siempre. El tema es cómo se elabora. Los hechos concretos es que solamente uno de los 16 requirió psicoterapia al regreso, que es Carlitos Páez, como lo cuenta él, por el tema de la adicción, por el tema de la droga, lo cuenta él, no lo cuento yo. O sea, es un hecho objetivo que ninguno de ellos, para el misterio de la disciplina, para no llamarle ciencia de la psicoterapia, para el misterio de la psicoterapia, ninguno de ellos requirió tratamiento psicológico, psiquiátrico, ninguno. Uh-huh. Entonces, los hechos te demuestran que algo sucedió allá arriba. Fue una experiencia desmesurada, es irrepetible, como dice Canessa, es un laboratorio de comportamiento humano. Algo pasó allá arriba. Yo tiendo a pensar que ellos se entrenaron en la bondad. La bondad, ahora se lo estudian los neurocientíficos, la bondad se puede entrenar. Yo creo que ellos entrenaron la bondad. Y en ese entrenamiento de la bondad hay parte de esa superación del trauma. Trauma en el sentido de que pasaron por un infierno muy prolongado. Eso es objetivo, es un hecho. Es un infierno prolongado de 72 días. ¿Cómo eso no deja huellas? Y bueno, eso es uno de los misterios por los cuales esta historia es indeleble. O sea, es una historia que permanentemente revive, puedes revisitarla y puedes aprender, porque tiene algo de misterioso que no termina de ser concluyente. Acá no hay verdades concluyentes. Entonces tú puedes decir, ah, no, el trauma siempre deja... En este caso no hay verdades concluyentes, porque acá no dejó trauma. O puede decir, el ser humano ante la adversidad extrema surge el sálvese quien pueda. Acá demuestran lo contrario. Acá demuestran que en la situación peor de imaginaria lo que surge es la compasión y la misericordia. O sea,
toda esta experiencia de los Andes del 72 es contraintuitiva, desmonta un montón de prejuicios que tenemos sobre la condición humana, y eso es lo maravilloso y es lo que hace que esta historia nunca termine. A mí lo que me queda claro es que ellos aprendieron a luchar en la vida. Creo que la visión de la vida que ellos tuvieron después de los sucesos en el 72 les cambió todo, obviamente. Era necesario ese cambio para que ellos pudieran hacerse personas mucho más fuertes. Si no asumían el cambio, obviamente el resultado hubiese sido otro. A mí lo que me impresionó en todo esto también ha sido la mentalización automática de Nando Parrado, después de esos días en los que estuvo en coma y se entera de lo que pasó, digamos que situacionalmente se ubicó en la realidad de tal forma que, así como me dijeron algunos de sus compañeros, él ya no estaba allá arriba, él estaba allá en Montevideo, él estaba afuera. Él simplemente desde el inicio se quiso ir. Y vamos, es una característica que usted le vio a Nando desde pequeño, esa capacidad de mentalizarse en algo, de tener un objetivo y luchar así, con esa tenacidad tan poderosa como la que tuvo para él ser uno de los expedicionarios que llegó después de 10 días a encontrar a una persona que los ayudara a salir de allí. Yo te digo las peculiaridades de Nando desde la infancia. Uh-huh. Es una persona muy inteligente, muy gentil. O sea, nunca, una persona que jamás le vi, jamás lo escuché levantar la voz. Entonces, en esa circunstancia de drama extremo, de penurias sucesivas, una persona muy gentil, que además está en coma durante 3 días, es muy, muy, muy valiosa. Por eso que todos hablan, dicen, Nando era el que ponía paz a todo el mundo y además con esa voluntad de hierro. Y ahí te agrego otra característica que tiene desde la infancia, que es una persona sumamente pragmática. A Nando siempre le gustaban los motores, siempre le gustaban los automóviles. Ha hecho de eso, tiene programa de televisión hasta hoy sobre automóviles, ha corrido en autos de carreras, le gustan los motores. Yo recuerdo y no puedo dejar de asociarlo con el Nando de la montaña. Cuando éramos niños, tendríamos 8 o 9 años, que para toda la clase fue algo descomunal. Nando pidió la palabra, había hablado con el profesor y nos dibujó a todos los alumnos, los compañeros de clase, y nos dibujó en el pizarrón con los detalles, demoró media hora, con los detalles más precisos, un motor de automóvil, con el funcionamiento de los pistones, de todas las... Y lo describía como si fuera un fabricante de motores. Entonces, ese Nando, con ese pragmatismo, con ese cuidado por los detalles, con esa bonomía que decía al principio, esa gentileza, fue un hombre clave. Y sí, no me sorprendió lo más mínimo, porque cuando estaban perdidos, mis amigos y yo, porque esto, los compañeros míos, tengo amigos que tienen exactamente la misma perspectiva que yo, no es ningún mérito mío haber sido compañero de ellos, es una casualidad, que pensamos lo mismo, pensábamos que algo estaban planeando, algo estaban craneando para... No se iban a dejar morir tan fácil estos chicos, porque los conocíamos de siempre, y conocíamos, y particularmente a los dos que conocíamos en nuestra clase, que los conocíamos con más intensidad, que eran Nando y Guido Magri. Los dos tenían esas peculiaridades. Lo que pasa es que, como tú dijiste, Guido muere en el impacto, o sea, él estaba en la cola del avión. Y la cola, ¿te acuerdas que cae catapultada hacia adelante y los que estaban en la cola quedan arriba, quedan donde choca el avión, allá arriba en la montaña del sur? Si tú, yo fui al lugar ahí del Valle de las Lágrimas y está muy lejos de donde estaba el fuselaje. Uh-huh. Entonces, resumiendo la pregunta, sí, Nando era completamente razonable que hiciera esa expedición dentro de la locura. Es imaginable dentro de una situación totalmente loca y demencial, que sin equipo, sin entrenamiento, habiendo perdido tanto peso, él y Gustavo y Roberto Canessa y Tintín Vicintín hayan subido a 5.000 metros y después Tintín bajó al tercer día. Es desmesurado y es exorbitante y es inhumano. O sea, tú lo ves, no, esto es imposible. Bueno, estamos jugando ya en el terreno de lo imposible. Y al otro que conozco muy, muy bien es a Roberto Canessa. También, como te decía, también conozco a Vicentín muy bien desde la infancia, pero Canessa era mi vecino.
Claro. Entonces, y Canessa siempre fue una persona, desde que es niño, descollaba por lo disruptivo, o sea, no una persona que corría en los carriles normales. Entonces, eso desde la infancia fue así, Roberto. Y si tú ves la vida de Roberto Canessa hoy, fíjate, Lucho, Roberto Canessa es un médico que se dedica a tratar niños con cardiopatías congénitas. O sea, él no trata pacientes comunes, trata niños que prácticamente han sido decretados muertos cuando nacen. No bien nacen, se les decreta muertos porque nacieron con la mitad del corazón. Esos son sus pacientes. Entonces tú dices, ah, pero este hombre de chico y de adulto se dedica a hazañas con posibilidades bajas. Sí, es verdad, lo hace. Tal vez los Andes potenciaron sus peculiaridades que venían de antes, posiblemente, ¿sí? Porque si cualquier experiencia fuerte en tu vida te transforma, imagínate estos 72 días, ¿cómo no te van a transformar? Claro. Ni Roberto Canessa, ni Nando Parrado, ni Antonio Vicentín fueron líderes organizadores dentro del fuselaje, en esa sociedad de la nieve que ellos crearon, inconscientemente, pero tuvieron un liderazgo y un impacto muy fuerte en toda la historia y hasta hoy. ¿De dónde parte ese liderazgo hasta donde usted los conoce? ¿Desde esas características que me ha contado o hay algo más que usted haya podido encontrar en ellos? Lo que pasa, lo que cuentan todos ellos, Lucho, y imagínate, hay que para nosotros, yo estoy igual que tú y que los telespectadores, ¿verdad? Yo lo miro de afuera, lo miro de cerquita porque lo conozco de toda la vida, pero estoy afuera, yo no estoy en el avión, no estaba en el fuselaje. Imagínate, si tú estás allí, había al principio que eran 29 vivos, después 27, después que la luz mata 8, quedan 19, después mueren 3. Imagínate quiénes son las piernas del grupo. O sea, Nando, Canessa y Tintín son las piernas del grupo. Entonces, no es que sea que ganan un respeto, pero tú estás depositando tu vida, en particularmente la vida de los heridos. O sea, ¿te acuerdas que ellos parten la expedición final un día después que mueren Uma Turcati? Y si hubieran seguido esperando, porque era razonable esperar, porque cuanto más subía la temperatura, más chances tenían. Ustedes conocen la cordillera, los peruanos, mucho más que nosotros. Nosotros somos personas de orilla del mar. Uruguay es un país donde la altura más alta tiene 200 metros. Nosotros somos un país a nivel del mar, gente de playa. Uruguay está todo surcado por el Río de la Plata y por el Océano Atlántico. Claro. Entonces, nosotros en los Andes son absolutamente algo mitológico. Además, hay poquitos ahí que conocían los Andes, casi ninguno habían viajado a Chile 3 o 4 de ahí, o sea, no conocían la cordillera de los Andes. Entonces, el respeto y la admiración y que se ganan los expedicionarios, por eso que se puede hablar que hay dos subgrupos, que está el grupo de lo del fuselaje, que requiere toda una organización, contención psicológica, es tremendo, o sea, soportar la carrera contra el tiempo. Y está otra subsociedad que son los expedicionarios, que son los que se juegan el pellejo a la intemperie. Son los que andan de acá para allá, que pueden caer una grieta, que los puede agarrar una luz, o los puede sepultar una ventisca. O sea, son los que están en la aventura, a la buena de Dios. Entonces, los tres expedicionarios tienen es una categoría diferente, ¿no? Vuelvo a decirte, no es mejor ni peor y no es más sufrida que la otra, pero tiene una épica muy peculiar, muy única en la historia de la humanidad, al punto que los principales montañistas, cuando les cuentas esta historia, dicen que es imposible que lo hayan logrado y lo hicieron. Entonces, sí, estoy de acuerdo que ellos tienen son una subsociedad, la de los expedicionarios, muy peculiar y muy admirable, con mucha épica, mucho arrojo, mucho coraje y mucha generosidad. El caso de los liderazgos dentro de lo que usted conoce y lo que sabe, porque no solamente los ha conocido, ha escrito el libro y conversa con ellos todavía, necesariamente y por naturaleza tuvo que haber recaído en los primos Strauch. ¿Cómo toma ese tipo de liderazgo en el cual de repente no hubo una votación para escogerlo, sino que fue natural? ¿Corresponde también a la necesidad del momento o es algo que
digamos, parte también un poco por la conformación de la sociedad uruguaya de aquellos tiempos, como ya hemos conversado. Y yo creo que es esto último, Lucho. Ahí influye mucho el colegio y la sociedad uruguaya. Una sociedad que es muy equilibrada, porque ahí nada se hacía por imposición, no se votó liderazgo, y los liderazgos, o como quiera llamarle, nunca se impuso nada. Era todo voluntario. Los expedicionarios son voluntarios. Nadie imponía a tú serás expedicionario o tú te ocuparás de tal tarea. Era todo voluntario. Y eso creo que también es una peculiaridad de Uruguay. Es una peculiaridad de una sociedad muy democrática, muy, y donde los primos, no solo porque por edad, sino por el aplomo, la inteligencia, eran tres universitarios. Dos estudiaban agronomía y una arquitectura, personas muy, muy solventes, muy calmas. Naturalmente, parte de la organización va a recaer en ellos. O sea, yo me pongo las. Porque yo el ejercicio que puedo hacer y que lo hago, lo he hecho desde entonces, es ponerme en la situación conociendo a los personajes. Y yo que viajé, fui a la montaña en el 2008 con el 2006, perdón, al mismo lugar donde el accidente, con Adolfo Strauch. No estaba Daniel Fernández ni Eduardo Stauch, estaba Adolfo, con regreso, que eso lo cuento en el libro La Sociedad de la Nieve. Cuando estábamos regresando, después de estar 2 días arriba, durmiendo arriba en la montaña, allá a casi 4.000 metros de altura, estamos regresando a caballo, son 2 días a caballo, y nos agarra una tempestad de viento y lluvia en el medio de la cordillera. No había nieve, pero era muy desagradable para mí, que no estoy habituado, muy desagradable, no se veía nada, nos dispersamos, perdimos del grupo. Y yo instintivamente, Lucho, esto fue instintivo, porque no lo pensé, no es que pensé. De Adolfo Strauch, pegado. Hice lo que él dijo. Y yo veía que yo, que estaba en un pánico escondido, porque no quería, lo disimulaba, yo veía en él esa calma que imagino que hubo en la montaña, o sea, una calma. El viento no cesaba, parecía que cada día decía peor, la lluvia nos azotaba, estábamos en el medio de los Andes. Yo no tenía la menor idea de dónde estábamos, no tenía brújula, ni idea, en un caballo. Y yo seguía atrás de Fito, de Adolfo Strauch, y nos llevó. Y al final, y cuando encontró el resto de la caravana, acá están. Entonces yo tiendo a pensar que eso se dio naturalmente por esas peculiaridades que te decía de Uruguay y por las peculiaridades de estos tres jóvenes, porque eran jóvenes, tenían 26, 25 y 24 años, eran mayores. Toma en cuenta eso, ¿no? Que comparando con los que tienen 19 años, que la mayoría, son la diferencia a esa edad, es bastante, entonces, y gente muy honesta, o sea, imagino la distribución de los alimentos y los cigarrillos, que es una tarea muy dura, muy exigente y que requiere mucha justicia, mucha ecuanimidad. Estos tres primos son ideales para ellos porque yo sé que ninguno de ellos va a tomar ventajas. Eso lo sé porque los conozco de que era así. Claro. Yo quisiera enfocar un poco el tema por el lado del pragmatismo. Yo, que también he entrevistado a varios de ellos, he encontrado pragmatismo, si no digo en todos, por lo menos gradualmente, más en algunos que en otros, pero me parece de que fue una sociedad también pragmática, ¿no? Más allá del tema emocional, de la contención que hubo entre ellos, en donde, por ejemplo, Coche Incierte fue muy, muy efectivo y muy, muy bueno, ¿no? En cuestión de contenerlos a ellos. Eso también tiene que ver con la sociedad, con la formación, el ser pragmático, porque, a ver, ser pragmático está bien, pero si tampoco eres inteligente y no eres una persona noble, de nada sirve ser pragmático, para algo positivo me refiero. ¿Es una particularidad del uruguayo ser pragmático? ¿Es una particularidad en esos tiempos de haber sido pragmático? ¿Fue parte de la formación en sus momentos o influyó en este caso del pragmatismo también la formación de los hermanos irlandeses? Yo creo que todo es multicausal, todo influye, pero hay un hecho que es novedoso y que vamos a decir que impulsa el pragmatismo, que es este, Lucho. Tú toma en cuenta, tú estás perdido en el medio de los Andes, insisto, para quien no sea peruano y no conozca los Andes, o sea, para la persona del mundo, que no conocen, que es la mayor cordillera del planeta, mucho mayor que el Himalaya. Sí. Tú al décimo día tienes una radio pequeña, una radio portátil, que la encuentras y al décimo día escuchas que te han abandonado, que la sociedad del llano, o sea, la sociedad civilizada, el universo, es el mundo. Tú estás perdido en la nada, en el medio del cosmos.
te han abandonado. Yo creo que, y que todo depende de ti, y tú tienes que comenzar a construir una nueva sociedad. Por eso que yo le titulé el libro La Sociedad de la Nieve. Construir una nueva sociedad basada en los pocos elementos que tienes, que no tienes nada. Tienes un avión deshecho y un grupo humano y unos cadáveres. Eso también te impulsa el pragmatismo, te impulsa a pensar todo de nuevo. Es como inventar una sociedad porque la otra sociedad no existe más. No existe más. Ellos sienten que la sociedad civilizada los abandona. Y ellos lo que escuchan en la radio es: volveremos en la búsqueda en febrero a buscar los cadáveres. O sea, escuchan que están abandonados. Ellos no sabían que los padres no los habían abandonado, pero es porque son las autoridades de la Fuerza Aérea, en el caso de este chilena, que la que se encargaba de la búsqueda, la que los da por muertos. Entonces, eso yo creo que también es tan inédito, es tan irrepetible, que yo creo que el ser humano, que es, por eso que es un laboratorio de comportamiento humano, uno puede aprender mucho de eso. Capaz que sería, todos nos tornaríamos mucho más pragmáticos si ocurría una desventura como esta. Imagínate, piensa lo que pasó en la pandemia. Yo no puedo dejar de asociar esto con la pandemia. Uh-huh. La pandemia, que fue una cosa que azotó a todo el planeta como nunca pasó en el siglo XX y XXI, logró verdaderas hazañas dentro de la tragedia y los muertos y los lastimados. Logró hazañas, por ejemplo, como dicen los expertos, en 7 días desde que se decretó la emergencia sanitaria hasta que se implementó, en 7 días, en todo el mundo, se implementó el teletrabajo. Los expertos dicen, eso hubiera demorado normalmente 10 años. Entonces tú me dices, ¿pero que la sociedad humana se tornó pragmática? No, la desventura, la situación tan irrepetible de una pandemia hizo que la gente fuera tan pragmática que en 7 días todo el mundo organizaba una forma de trabajo distinta. Uh-huh. Yo creo que la sociedad de la nieve en el 72 ocurrió algo equivalente, Lucho, siendo que ahí era más truculento porque era en la pandemia, en el fondo, como dice Canessa, sabías que la mayor parte no iban a contagiarse, pero bueno, los que se contagiaban se podían ser tu padre, tu hermano, tu hijo o tú mismo. Uh-huh. Lo que pasó en el accidente de 72 es desmesurado, es exorbitante. Y por eso que es un espejo, es como un espejo de aumento que uno puede ver, pero uno visualiza peculiaridades de la condición humana, del ser humano, y son esperanzadoras, porque, como te decía hoy, lo que surge no es el egoísmo, no es el sálvese quien pueda, no es eso que dicen de las ficciones apocalípticas, que ante los huracanes surge la bestia humana. No, acá surgió lo mejor de la condición humana. Surgió una bondad que se fue, como te decía hoy al principio, entrenando, al punto que desde el primer momento las personas más importantes del avión fueron los heridos. Desde el primer momento, el momento uno, las personas más importantes fueron los heridos. Y hasta que no se morían, eran la prioridad. Eso te lo confirman todos. No hay disidencia. O sea, porque puede haber diferentes recuerdos. O sea, pasaron hace muchísimo tiempo esto y fue muy traumático. Pueden haber diferentes recuerdos sobre un episodio. Ninguno duda ni titubea de que es así. Y si tú lees las cartas, que yo te digo, acá hay 16 sobrevivientes que fueron los testigos, uno que murió, que es Javier Metol, y hay 3 cartas escritas por tres chicos que murieron. Una mujer, que es Liliana Navarro, que dejó una carta, Arturo Noguella, que dejó una carta, y Coco Nicolich, que dejó una carta. Si tú lees la carta que dejó Liliana Navarro, que es la mujer de Javier Metol, que ella dice, está escrita al día décimo, el 23 de octubre está escrita, está fechada la carta, está fechada. Y ella no conocía, ella es mayor, ella no conocía a los chiquirines. Ella llega de casualidad porque es prima de uno de los compañeros nuestros que se llamaba Francisco Aval, Pancho Aval, que muere en el accidente. Y ella comenta, le pide a Dios que si, le pide a la, a que si, su, si logran... Dice así, si logramos sobrevivir jamás me olvidaré de esto, pero si no sobrevivimos, le pido a mis hijos que no culpen a Dios de esto que sucedió. Y después termina con esta frase, y le habla a los hijos, a la familia, no saben los chicos con que me he encontrado. O sea, la sociedad ya está, al décimo día, y Liliana, que está muriendo, así que va a morir en la luz el 16 días después del accidente, el 29 de octubre, ya estaba sorprendida con la calidad humana de los jóvenes que conformaban la Sociedad de la Nieve. Claro, claro. Sí, sí, sé la historia también en que los chicos le construyeron un baño a ella, ¿no?
Exacto. Le dieron toda la prioridad a ella y es más, muchos de ellos hablan de una manera no solamente con cariño, sino también resaltando el coraje que ella tuvo y la presencia fundamental en cuestión de contención también que ella les dio a ellos en algunos momentos. Exactamente. Esto me lleva a hablar de Javier Metol y de consultarle qué fue lo que usted pudo percibir y encontrar en él cuando lo entrevistó y conversó con él para el libro La Sociedad de la Nieve. Yo te diría que Javier es el más religioso de todos los sobrevivientes que yo entrevisté y que conozco. No era de colegio, es mayor que nosotros, tenía 36 años, o imagínate, era de esos pasajeros que vienen porque era primo de uno de los chicos compañeros nuestros. Pancho Francisco Bay, como te dije, que era un año menor que yo, estaba en la clase de abajo de la mía, de la de Pedro Algor. Javier era una persona que cuando muere la mujer, que muere en el alud, y que muere de una circunstancia trágica, porque ella estaba a los pies de él, y si él se logró sacar la cabeza, y si él, como estaba más abajo la mujer, si él presionaba los pies para salir él, enterraba más a la mujer, entonces no podía moverse, como él dice, me dijo. Era como un tetrapléjico, él no podía moverse porque enterraba a la mujer y gritaba para que no la pisaran, pero nadie lo escuchaba porque era un caos y ella estaba enterrada abajo de la... Claro. Cuando llega al rostro de su señora, mamá de sus cuatro hijos, Liliana, él se hace una promesa. Mira cómo es difícil de imaginarlo desde acá, desde el llano, desde acá, desde abajo. Qué difícil que es lo que sucedió allá arriba. ¿Qué es lo primero que sucede con Javier? No es que se apoca, no es que se deprime, sino que él, con ella en brazos, muerta, con el cadáver de la madre de los cuatro hijos, o sea, con su señor, con su mujer, hace una promesa de que el amor que él conoció de ella lo llevará como misión a sus hijos. Entonces, lo que para cualquiera es una tragedia imposible de remontar, para él fue un compromiso. Pues yo te digo, yo creo que todos estaban, no en un estado de gracia, pero estaban en un plano de conciencia distinto allá arriba. Y este es un ejemplo, o sea, se le muere a la mujer después de estar 16 días juntos. O sea, después de sobrevivir al accidente, les cae una luz que mata a 8, se muere, se salva a él, se muere ella, y no obstante, él sigue pujando por vivir. Porque, ¿y cómo pujaba? Ellos dicen, lo dice Mangino, dicen todos, el más bueno de todos era Javier. Porque siempre estaba para ayudar, para colaborar, sufría mal de altura, o sea, no podía hacer trabajos duros. Pero como tú decías bien, Lucho, la tarea de contención psicológica es fundamental en la montaña, como lo mencionaste a Coche Inciarte. Uh-huh. Es fundamental porque eso pues estaba siempre al borde de la explosión, imagínate. Es una rueda, como dice Canessa, esta frase es de él, es una rueda donde tú hoy sos sobreviviente y mañana sos combustible y sigue avanzando, pero tú no sabes si vas a morir el minuto siguiente. Entonces, ¿qué fundamental es en ese caso? La tarea de contención. Javier hace eso y lo hace con su esposa muerta al lado de él. Imagínate cómo fue cómo eso operó en él como una palanca para llevar, traer la vida y vuelve a Uruguay. Y a lo que se dedica fundamentalmente es a una fundación Vive que ellos forman, y es a responder a las personas que tienen cuitas similares para contarles su experiencia y ayudarlas a sobrellevar las cordilleras, porque todos tenemos cordilleras más o menos altas. Javier se pasó la vida ayudando gente. Claro. Yo, de lo poco que vi de Javier Metol en cuanto a sus charlas, ¿no? Que no hay tantas, digamos, que encontrar. Encontré un tipo muy dulce, ¿no? Básicamente hablaba con una dulzura, una sensibilidad muy especial, pero se lo notaba permanentemente convencido de lo que él decía. O sea, sabía transmitir lo suyo. Y bueno, se fue en el momento en que tenía que irse, pero qué grandioso hubiera seguido siendo escucharlo, ¿no? Es una pena. Sin duda, comparto contigo lo de la dulzura, comparto totalmente, Lucho, sí, un dulce y amparado en esa fe descomunal. O sea, si tú crees que tienes una misión y que esa misión te la tienes que cumplir, bueno, hasta el último día de tu vida vas a cumplirla. Sí, pues, es cierto.
Y hablando de este tema, ¿no? Llegamos a un punto muy sensible. Y yo quisiera saber de los testimonios que usted pudo recabar para el libro y de lo que los conoce, ¿cuál de ellos tiene esa sensibilidad mayor a todo lo que le ha ocurrido? O sea, esa personalidad que puede ser fuerte, que ha podido remontarlo todo esto porque está vivo, está aquí, pasó esos 72 o 73 días arriba. Pero ¿cuál de esas personas usted le encontró ese corazón sensible que tomó las cosas de una manera quizá no tan apalancadora, pero sí manteniendo fortaleza? Yo creo que no hay más y menos, son realmente personas distintas. No me atrevería, Lucho, a decirte quién es más o menos sensible, quién fue, sufrió más o menos que el otro. Yo lo que noto, hay una frase, mira, que está en el libro también, La Sociedad de la Nieve, que me lo dice Roy Harley, y me dice, mira, Pablo, me dice, si tú quieres buscar un común denominador de nosotros, mira a nuestros hijos. Todos tienen hijos, excepto Moncho Sabella, todos tienen hijos. Y si tú ves a los hijos, la integridad, lo que te decía, las peculiaridades que te decía de los grandes irlandeses, la integridad, la honestidad, la bonomía, y los hijos parecen hijos de, parecen de una misma familia, vamos a decir de esta manera. Y Roy dice, es una frase de Roy, si quieres conocernos a nosotros, mira a nuestros hijos, y se parecen todos una misma familia. Comprendo. Es clarísimo lo que me está diciendo. Y al final es una familia de más de 150 personas después de la última reunión que se ha dado, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cuál ha sido el testimonio que más le impactó al momento de escucharlo? Y que, como te dije hoy, no es cuantitativo. Son todos. Por ejemplo, te hago un ejemplo para el ejemplo extremo. Del antihéroe, Bobby François. Él dice, no, yo no trabajé, yo no hice nada, yo no aporté. Él lo dice. O sea, el antihéroe por antonomasia. No obstante, si tú hablas con el resto, para el resto, Bobby François, que es un tierno, una persona de una gran ternura, si tú lo hablas con el resto, Bobby fue fundamental, porque era el hermano ese menor que no se cuida, pero que tienes que cuidarlo. Y el hecho de que genere ese amor y ese cariño y ese afecto de tener que cuidarlo, porque es una persona bondadosa y tierna hasta el día de hoy, cumplió un rol clave. Entonces, es muy difícil hablar es muy difícil trasladar conceptos de la sociedad del llano a la sociedad de la nieve. Porque en la sociedad del llano decimos, sí, este es más o menos afectuoso, este es más o menos activo. Es que es una sociedad diferente. Y eso es lo maravilloso, Lucho. Y eso es lo que hace que todo el mundo esté ávida de conocer más. Porque es distinta. No aplican los conceptos y es difícil o imposible extrapolar los conceptos que tenemos de abajo en el llano a la sociedad de la nieve. Claro. Y por eso permanentemente podemos aprender, porque no hay nada. Lo que yo insisto mucho en este punto, Lucho, es que es muy difícil extrapolar conceptos del llano, o sea, de la sociedad convencional nuestra, a la sociedad de la nieve, a esa experiencia de comportamiento humano que ocurrió en el año 72, con estos 45 uruguayos, de los cuales salieron 16. ¿Y quién hizo más que el otro? Por ejemplo, es muy difícil decirlo, porque eso es una típica extrapolación de nuestra sociedad. ¿Quién fue más importante o quién fue más heroico? Es muy difícil extrapolarlo porque hasta en el caso de Bobby François, que él mismo confiesa, eso está en La Sociedad de la Nieve, en el libro, es muy claro. Él dice, sí, yo les decía a mis amigos que si me querían sacar, que me sacaran, que me dieran menos alimento porque yo no trabajaba. Pero no obstante, si tú hablas con todos los otros sobrevivientes, la personalidad de Bobby, el afecto que generaba, la ternura, la bondad que tiene este joven, ahora no es un joven, en aquel momento tenía 20 años, fue importantísimo para mantener esa suerte de equilibrio emocional. Y estos chicos se salvan por un equilibrio emocional que lo logran la diversidad de personalidades, donde fundamentalmente no había ninguno discordante en el sentido de que no había, y si había eventualmente allí desapareció, no había maldad ni egoísmo. El hecho de que ellos lo dicen, todos dicen esta frase: nunca fuimos mejores personas que en la montaña,
Porque no había heroísmo, no había egoísmo, no había egos, todos dicen lo mismo, no había egos, no había lucha por el poder, no había lucha por obtener algo porque no había nada. ¿Qué puedes obtener en el medio de la nada? Nada, no hay ninguna ventaja. Y eso te transforma y eso se torna inherente a tu persona y lo traes de vuelta cuando vuelves, cuando regresas. Por eso ellos se dedican a, y es el legado que ellos hacen, cada uno a su manera. Son personas generosas que trabajan para los demás, que son, el ejemplo extremo es el de Roberto Canessa, como te decía, que es un médico que trabaja con niños que no nacieron y que nacen con una cardiopatía congénita que van a morir en poquitos días. O sea, no trabaja en una situación normal, con pacientes normales, trabaja con personas que se van a morir para evitar que se mueran. Y yo creo que más o menos todos traen ese compromiso. Sí, y bueno, tomando en cuenta a Roberto Canessa, que más allá de que es un tipazo, es un héroe, pues él hace mucha labor social, ¿no? Incluso Sin duda. no se habla mucho de gente sin trabajo, indigentes, como les llamamos, que él ha ayudado y sigue ayudando. Y también cómo le salvó la vida a Bobby François cuando tuvo un problema cardíaco, ¿no? Tiempo atrás. Exactamente. No se comenta Yo, eso. mira, yo he recorrido medio mundo con el libro de Roberto, que se titula Tenía que sobrevivir. Se ha publicado en un montón de, hasta en China. Yo he hecho muchísimos viajes con él. No, no te imaginas, en cualquier lugar donde voy o en cualquier rincón del Uruguay, la cantidad de gente que viene a decirle a él, yo soy el que escribo el libro con él. Tú salvaste la vida de mi nieto, de mi sobrino, es increíble. Eso es pródigo. Y yo te digo, y la actitud de él en la pandemia, fue sobresaliente. Lo primero que hizo no fue bajar los brazos, fue construir respiradores. Él se puso manos a la obra y montó un grupo para construir respiradores. Y así todos, esa impronta de personas generosas lo traen todos. Entonces uno se queda pensando, pero ¿qué pasa entonces con el ser humano? Cuando no tenés nada de nada, te transformás y te tornás una persona solidaria y generosa, donde el otro es tan importante como tú. ¿Cómo es esto? Entonces te hace repensar mucho y aparte te interpela, porque te hace preguntarte, Lucho, ¿qué está haciendo uno en la vida? O sea, ¿cuál es el legado que pretende dejar? ¿Cuál es qué estoy haciendo yo para que la sociedad sea, en la escala de cada uno, un poquito mejor, un poco más justa, un poco más equilibrada? Ellos son un ejemplo en este sentido. Por eso perdura. Por eso es un ejemplo que yo siempre digo, es un ejemplo emblemático que perdura. Es como es la mejor cara de los seres humanos que en la situación peor imaginable. Porque a diferencia de las guerras, Lucho, que esto también es para mí es muy, muy capital, porque se estudia mucho de los sobrevivientes de las guerras, pero en la guerra hay un enemigo. En una guerra siempre tienes a alguien a quien echarle la culpa. Acá no tienes a nadie a quien echarle la culpa. Entonces tienes que encontrar todas las respuestas dentro de ti mismo. Claro, en realidad ellos ni siquiera Perdona, perdona, los Lucho. otros, ¿no? Es una entrevista. Sí, un poquito de. Perdona, sigue, Lucho, perdón, mi nieto está. Oh, bueno, los niños. Bueno, reformulo. Digo, ellos ni siquiera han culpado a los pilotos, ¿no? Sabiendo que fue un error humano, tampoco los culpan No. y hasta hablan muy bien de ellos, ¿no? Y que como dicen ellos, pero los pilotos murieron, o sea, si cometió un error peor de lo que le fue, imposible, murieron. El único que queda vivo es el tripulante Carlos Roque, que se integra a la sociedad que ellos crean, se integra y muere en la luz. Y es una persona muy importante, Carlos Roque, porque ese que les, el, era un tripulante, o sea, soldado de primera y mecánico. Era el que sabía que la radio funcionaría con las baterías, o sea, da información relevante, Carlos Roque. Y bueno, desgraciadamente muere en la luz. Es una lucha sin desmayo, ¿viste? Donde, como te decía hoy, como dicen ellos todos los días, en el minuto de hoy estás vivo y en un minuto el siguiente estás muerto. Claro. Y la sociedad de la nieve, eso es un tema que me gustaría comentar. Allá arriba se crea esta sociedad, como ya lo dije, de forma inconsciente. Ellos no estaban pensando hacer algo así, simplemente sobrevivir, no tener una convivencia
digamos, acorde con las circunstancias, pero que los lleve a tener el pasar necesario para después poder salir de allí. Esta sociedad de la nieve, yo no voy a decir se corrompe o se acaba, sino qué tan diferente resulta en la ciudad. Y esto viene a colación de algo, ¿no? Porque no solamente por lo que hemos conversado, usted me ha dicho, sino también porque algunos de ellos cuando hablan de ir al Valle de las Lágrimas, hablan de sentirse renovados cuando regresan después de todo lo que encuentran en la vida diaria, etcétera. ¿Qué tan inquebrantable ha resultado con el tiempo y cómo se siente ahora esa sociedad de la nieve luego de tantos años? Yo eso de que se corrompa, yo no lo siento, Lucho, por lo que te estoy contando. Yo lo sigo viendo a ellos desde el 73. No siento en lo más mínimo que se han corrompido. Reconozco que ellos, muchos de ellos dicen sí, que no bien bajan, vuelven, pero claro, es natural, vuelve la sociedad de la competencia, de los egos, lo que también es parte de la condición humana. Tampoco podemos imaginar que eso fue una utopía. Digo, estaba en una situación la más precaria e imaginable del ser humano, o sea, estaba en una situación límite. Entonces no vamos a tener la ingenuidad de creer que eso fue una sociedad modelo ni cosa que se le parezca. Eso fue una tragedia. En esa tragedia surgieron determinados elementos que son interesantes para entender la condición humana y para eventualmente aprender de ello. No siento yo en lo más mínimo que se haya corrompido ni cosa que se parezca. Lo que pasa es que dejaron de vivir en una especie de limbo, que es ese lugar sin tiempo y sin espacio. O sea, un lugar donde estás en el medio. Digo, insisto, yo estuve 2 días ahí, no quiero volver. Estuve 2 días ahí, ¿no? Y fui en marzo. Ellos estaban, en marzo es la única ventana donde puedes ir sin que te sepulte una luz. Y no quiero volver. O sea, ellos estaban en una especie de laboratorio, como te dije hoy. Uh-huh. Pero no siento que se haya corrompido en lo más mínimo. Ellos lo dicen, pero yo mirando de afuera no siento. Lo que pasa es que capaz que ellos se comparan con lo que ellos fueron, pero es intransferible. Esa experiencia y ese sentimiento es intransferible, Lucho. Sí, yo no estuve ahí, y tú tampoco. Entonces, uh-huh. ellos sienten que eran mejores personas allá. Bueno, es una experiencia que lo tienen y tienen toda es legítimo que lo sientan, pero yo no lo veo. De afuera no lo veo. Y usted sigue percibiendo, por ejemplo, me mencionó una cosa muy precisa, muy exacta, que ellos allá arriba vivían en un estado de conciencia distinto, que obviamente sí. Fue mejor por el hecho de cómo se llevaron y cómo soportaron todo esto y cómo lo terminaron remontando, ¿no? ¿Siente ese estado de conciencia en el presente? ¿Lo siente más elevado, quizá más desarrollado o adaptado a la realidad que se vive actualmente? Sí, esto es una percepción personal mía. Yo sí. Siento que ellos tienen, son diferentes que el resto de nosotros, en este sentido. Yo creo que ellos tienen una cercanía con la muerte distinta. Uh-huh. Incluso, vamos a decir, el temor a la muerte es distinto que el que tengo yo. O sea, en ese sentido, me parece una buena pregunta, Lucho, pero es muy personal esto. Yo, si tú me haces, ¿tú crees que ellos viven un estado de conciencia un poco distinta que el tuyo? Sí, yo siento que sí. Uh-huh. Siento que sí. Uh-huh. Es personal, es una sensación que yo tengo. Claro, es a lo que yo iba, porque también usted es una persona muchísimo más cercana que muchos otros que también pueden hablar de ellos, que los puedan haber conocido incluso, y eso habla bastante. ¿Por qué? Porque también usted los ha conocido a varios de ellos desde muy pequeños, por lo tanto ha visto el desarrollo de ellos, de su personalidad y de muchas otras cosas, y después de todos estos eventos, calificados de una u otra manera, me refiero a los eventos, no a ellos, poder percibir esto es quizá lo más fiel, lo más cercano a lo que es, ¿no? En la realidad. Y bueno, lo que yo le quería consultar era algo, ¿no? Estamos hablando de los supervivientes, pero así como se mencionó a la señora Liliana de Metol, yo quisiera saber cuál es la imagen que, aparte de que usted lo conoció, que le ha transmitido los testimonios de los supervivientes del capitán Marcelo Pérez. Marcelo lo conozco también desde la infancia, pero es mayor que yo, estaba 2 años más arriba que Nando y que yo, para decirte
un sobreviviente que vos conoces. Estaba 2 años más arriba, entonces no es compañero de clase. Pero lo que él tenía, que lo mantuvo en la montaña, porque todos cuentan lo mismo, ahí también es un consenso, es la hidalguía, la caballerosidad, el temple. O sea, si tú hablas con los 16 sobrevivientes, todos te van a decir que el primero que comenzó a organizar ese caos luego del accidente, pensando en los heridos, pensando en los que estaban peor, fue Marcelo Pérez, hizo ya el presidente del Castillo. Esto ya te demuestra todo lo que hablamos al comienzo, las peculiaridades del colegio, las peculiaridades de Uruguay, el capitán, el organizador del viaje. Y eso te va dando como la pauta de lo que será la sociedad de nieve. O sea, si el que ejerce el organizador, que es el que inmediatamente después del accidente se pone manos a la obra, inmediatamente, un minuto después, sin perder el control, manteniendo esa cosa de que el más necesitado sea el más privilegiado. Eso te va a dar la pauta de lo que va a ser la sociedad de los 72 días. Uh-huh. Y hasta la luz, Marcelo cumplió ese rol. Entonces, también, por eso que son infinitas, es multicausal, son infinitos los elementos que conforman esta sociedad tan peculiar y tan irrepetible. Y el hecho de que el capitán haya sido este joven que tenía 24 años en el momento, que era Marcelo Pérez del Castillo, es parte de esa sociedad y de esa fraternidad que se construyó allá arriba. Uh-huh. El tema de los liderazgos es una constante en lo que hablamos, ya hemos conversado acerca de las subsociedades que usted me comentó. En algunos casos yo he leído y también he escuchado a algún superviviente señalar de que los liderazgos se dieron por momentos, o sea, alguien tomaba la batuta de demostrar liderazgo cuando era necesario. ¿Usted notó eso también dentro del relato de los supervivientes? Sí, ellos lo dicen. Lo que pasa es que, como te decía hoy a comienzo, como nada se impone, o sea, no funciona la... ¿Cómo vas a imponer algo en una circunstancia como esa? Uh-huh. Donde te puedes morir en el minuto siguiente. Donde tu hermana y tu madre están muertas. Donde tus amigos se murieron o se están muriendo o se van a morir dentro de 2 días. Uh-huh. ¿Cómo puedes imponer algo por autoridad? No, ahí es por emulación, emular, o sea, imitar lo bueno. Ahora, hay algunos, por ejemplo, que lo cuentan muy claramente en el libro La Sociedad de Nieve, Antonio Vicentín, Tintín Vicentín, que él dice, yo tenía 19 años, era muy joven, era de los más jóvenes, yo respeto la organización del rugby, o sea, él era un buen jugador de rugby y respeta como si fuera un partido in extremis, un partido surrealista. Entonces, yo respeto la jerarquía del rugby, el capitán, los mayores o los que organizan disponen, yo cumplo órdenes. Tintín dice así, yo cumplía y jamás se me ocurriría, dice, jamás se me ocurrió, tenía 19 años, era un niño, uh-huh. Jamás se me ocurrió discutir algo. Por eso, si tú ves en la subsociedad de los expedicionarios, Tintín, que es extraordinaria persona como inteligencia, como todas estas peculiaridades que te he dicho, las tiene al extremo, uh-huh. Nunca discute con Canessa y con Nando el rumbo, ni discute, porque él está para acatar órdenes y cumplirlas lo mejor posible. Y él cree que su rol es estar a disposición, a como dé lugar, porque imagínate el coraje que tiene, que él es el que va a la cola, es el que sale a la expedición del Este, es el que sale en la expedición de prueba con Roy y con Carlitos, es el que va a la expedición final, hace todo y no, nunca se lamenta, nunca se queja, nunca... Él está para cumplir, está para el grupo, colaborar donde el grupo considere que va a ser más útil. Como es muy fuerte, como tiene ese don que le dio la naturaleza de tener una gran fortaleza física, y bueno, él sabe que donde estará mejor, donde se aprovechará mejor sus ventajas será en las expediciones, y se torna expedicionario. Uh-huh. Claro, bueno, de eso también fue fundamental al cargar la mochila más pesada en el ascenso de los 3 días. Exactamente, ¿no? y el ejemplo de esto es, Lucho, cuando los tres arriba resuelven al tercer día que uno debe bajar para dejarles más alimento, porque lo que ven de arriba es muchísimo más extenso de lo que imaginaban,
Él no titubea. Si hay que bajar, bajo. Y si, hay que, y si tengo que seguir, sigo. O sea, y tú, y en esa circunstancia trágica, necesitas personas así, que estén a disposición de lo que el, de lo que para el grupo es mejor. Si tengo que bajar, bajo, y si tengo que seguir, sigo. No estoy para discutir, porque no hay tiempo, no hay tiempo, no hay condiciones físicas ni psíquicas para tener un debate. Sí, pues es cierto. Y bueno, yo que lo he llegado a conocer virtualmente, sí puedo dar fe también de la enorme personalidad y de la gran persona que es, ¿no? Totalmente. Es un tipazo, definitivamente. Totalmente. Y él era el más fuerte del grupo, eso es lo que también... Muy fuerte. Sí, muy fuerte, ¿no? No muy sé si es más fuerte, es muy fuerte, hasta hoy lo es, siempre fue. Claro. Y jugaba fue... en el rugby, jugaba en el rol de pilar, el pilar es el que va adelante en el scrum, o sea, no sé si te acuerdas, pero son personas que tienen que ir al choque, o sea, en el scrum son los que tienen que hacer, están en contacto con el adversario y tienen que empujar y empujar, empujar y empujar y no cesar. Claro, claro. El tema es que también no solo es fortaleza física lo de Tintín, sino también inteligencia, ¿no? Totalmente. Él ha sabido ser muy inteligente en todo el tiempo que le tocó estar ahí arriba, ¿no? Totalmente, claro. ¿Qué se requiere más? ¿Fortaleza para ser expedicionario? ¿Qué se requiere más? ¿Fortaleza física o psíquica? Las dos por igual. Claro. Las dos por igual. Tenés que, porque cómo, porque además es la incertidumbre. Ellos piensan que van a subir a la montaña, la primera montaña que es el monte, después que le llaman Monte Ser, que es el nombre del padre de Nando. Ellos piensan que de ahí van a ver los valles, el Océano Pacífico. Sí. Que están al lado de, están como arriba de Lima. No, lo que ven es, ellos están en Argentina, ni siquiera están en Chile, están en Argentina. Lo que ven es el infinito de montañas, tú que has sido, ustedes que están en la cordillera, el infinito, pero yo estuve en la cordillera peruana, es mucho más angosta, acá es la parte más ancha, yo estuve también en el sur, por Tierra del Fuego, donde es mucho más baja y mucho más pequeña, acá es infinito, tú vas al Valle de las Lágrimas y si tú miras, yo lo he visto en vistas aéreas, desde el Monte Cerro hacia el oeste, Chile, el Océano Pacífico, no hay fin, no tiene fin. La cordillera es un cúmulo de cimas infinitas. Así es. Bueno, aquí se bifurca pues la cordillera en tres. Entonces, en Perú, claro. Es quizá más angosta, pero claro. La tenemos en tres lugares, ¿no? Claro. Pero es absolutamente comprensible porque estaba todo lo ancho de la cordillera, más de 100 kilómetros de ancho y eso... Exactamente. Así están es. En el lado argentino. Están más cerca de la precordillera argentina. Así. Imagínate. Bueno, eso es desalentador para cualquiera, sin embargo, ellos continuaron. Una enorme fuerza mental también, ¿no? Porque podemos hablar del físico, pero ellos no se estaban alimentando completamente bien. Simplemente comían más de lo que tenían para comer, pero no era una alimentación, pues, siquiera medianamente balanceada, ¿no? En realidad, fue mucha voluntad. Bajaron 30 kilos en promedio cada uno. O sea, imagínate, piensa en ti, quítate 30 kilos, ¿cómo te sentirías, Lucho? Tú eres una persona de físico normal. Sí, quítate claro. 30 kilos. Claro, en dos meses, no en un año, en dos meses. 30 kilos en dos meses. Así es. Es una de las cosas que también los hubiera deprimido a cualquier persona, me refiero no a ellos, el verse cómo están, cada uno contarse, oye, tú cómo estás, yo también cómo estoy, y así vamos a querer hacer esto. A ellos no les importó eso, ¿no? Obviamente. Se vieron a sí mismos, ellos lo cuentan, eso lo cuentan todos. Se vieron los cuerpos cuando nunca se quitaban la ropa, nunca. Desde el día del accidente no se quitaban la ropa. Se vieron cuando llegan al hospital de San Fernando y se quitan la ropa, o algunos que van directamente al hospital de Santiago. Se conocen en el espejo, que son esqueléticos, que parecen prisioneros de los campos de concentración nazis, en el hospital de San Fernando o en Santiago, o sea, el 22 de diciembre, el 22 y el 23 de diciembre. No se vieron los cuerpos. No se quitaban la ropa en 72 días. Así es. Y el impacto me imagino que habrá sido bastante fuerte, pero de todas maneras pues ha demostrado, obviamente, no solamente el asunto de la voluntad humana, ¿no? Sino algo más allá. Y esto va un poquito por el lado espiritual, señor Bierzi. Y es que varios hablan acerca
del tema espiritual, de Dios, del contacto, por ejemplo, Cochin Searte habla que vio a Jesucristo después de salir del fuselaje, luego de los 3 días que tuvieron, luego de la avalancha. Y otras personas hablan pues también de otro tipo de experiencia, sobre todo en el momento que estaban a punto de fallecer en la avalancha. Pero en lo que casi en conjunto, porque no todos dicen lo mismo en este sentido, hablan de haber conocido a un Dios distinto al de la escuela, que obviamente me imagino por cómo se ha enseñado en la escuela, pues el catecismo es muy difícil de poder ubicar a un Dios que se comprende a través de las experiencias, ¿no? Así es que yo quisiera que usted me comentara un poco acerca de lo que ha percibido de ellos sobre los relatos del desarrollo espiritual que ellos tuvieron cuando se encontraron allá en la cordillera. Sí, yo te pongo el ejemplo también de Roberto Canessa, porque es el que lo dice de una manera más claro y más distinto. Él habla del Dios de la montaña, el Dios que conoció en la montaña, que es un Dios cercano. Uh-huh. Él dice, no es el Dios del no, de las prohibiciones, sino es un Dios cercano al que le pide que si le va a interponer obstáculos, que al menos le dé la posibilidad de salvarlos. Es un Dios diferente según ellos. O sea, yo creo que esto es una... es parte también de esta peripecia, es que si llegamos a otro plano de conciencia, si llegamos a un escenario completamente extraordinario e irrepetible, posiblemente también la percepción que se tenga de la religión sea distinta, de la religión en el sentido de lo espiritual, de Dios, o de algo superior, de lo todopoderoso, tiene que ser distinto. Y te diría que en el caso de Javier Mestor es el que reproduce más fielmente lo que es el Dios que conocemos en el catecismo, como tú decías. Uh-huh. Pero los otros siempre han tenido experiencias de otro tipo, o experiencias místicas, ¿viste? O sea, Eduardo Strauss tiene bien claramente definido los estados como de meditación involuntaria en que entraban. O sea, hay una situación entre la realidad y la irrealidad, están en un plano que no es real del todo y tampoco es irreal del todo, porque, como usted decía al principio, es muy pragmático, pero también está en una situación, está en una altura, está mal alimentado, o sea que el cerebro no funciona como funciona en la playa, a nivel del mar para los uruguayos. Claro, entiendo. Aunque en el caso también de Eduardo Strauss, hay que decirlo, él no es creyente, básicamente, si no es un ateo, es un agnóstico declarado, ¿no? En todo caso, cuando yo le hice la consulta acerca del tema espiritual, él me dijo que me dio alguna explicación de cuál era su Dios, ¿no? Pero en otras entrevistas yo he visto que él abiertamente dijo que él ya no creía, o sea, creyó hasta cierto punto y después ya no. Me gustaría preguntarle cómo fue esa transición y ojalá pueda tener la oportunidad, pero lo cierto es que es cierto el punto que usted señala sobre Eduardo Strauss, porque creo que también su pragmatismo lo lleva a tomar una decisión, es la percepción que yo tuve, ¿no? Pero eso no, y esto lo digo ya abiertamente para las personas que puedan estar viendo, porque hay gente que imagina que todos son creyentes, etcétera, y no tienen por qué serlo. Es una decisión personal el manejo de la fe. Y creer que todos vienen renovados espiritualmente de la montaña tampoco significa que tenga que estar relacionado con una religión, sino básicamente con ese encuentro también hasta personal consigo mismos, ¿no? Así es que... Son 16 personas diferentes. Y eso es también una de las maravillas, porque esto que la sociedad ni le conforma como un juego de espejos, donde hay 16 espejos, donde uno puede, se puede sentir más identificado con uno, con otro, o con una actitud de uno y de otro. Entonces yo me siento identificado con determinado comportamiento de Mangino y de Nando, de Pedro Algorta y de Bobby François, de Daniel Fernández y de Eduardo. Y cada uno compone su propio espejo. Uh-huh. Y como esto es exorbitado, es exorbitante, es más fácil de visualizarlo. La devolución que uno tiene y como uno puede eventualmente transformarse es interesantísima. Por eso es que es una experiencia psicoterapéutica acercarnos a esta historia. Uh-huh. Porque nos hace ver las potencialidades del ser humano, cómo reaccionamos ante circunstancias trágicas, cómo podemos responder ante la adversidad, y que no todo lo que nos han enseñado es verdad. Lo que te decía hoy,
No es verdad que lo que cuentan las ficciones apocalípticas, que ante la adversidad extrema el hombre se torna egoísta. No es verdad, porque acá hay un ejemplo concreto, contundente, rotundo, que te lo demuestra, que te demuestra lo contrario. No es verdad. El hecho de haber sido recibidos en aquel momento como héroes, yo leí que incluso creo que el Moncho Sabela fue con quien conversé sobre ese tema, que fueron recibidos tan apoteósicamente o quizá más que cuando la selección de fútbol ganó en el Maracanazo, ¿no? nunca antes hubo una recepción como aquella para los supervivientes, ¿no? Que en ese tiempo las cosas fuesen así y que hoy en día se converse acerca de que en el Uruguay no son tan valorados por algún grupo de personas, pero en el resto del mundo sí. ¿Cuál cree usted que sea esa causa? Porque no creo que sea solamente que el profeta no sea profeta en su propia tierra, porque de todas maneras son muy considerados. Pero ¿qué es lo que pasa para que un grupo de gente, un grupo de personas, no los valore y que incluso en algunos casos también los ataque? Mira, yo he hablado con mucho con ellos, de esto con ellos, y yo no veo eso de que no los valoren y que los ataquen tampoco. En algún momento posiblemente ocurrió como que decían que eran de un grupo, de un barrio, porque muchos venían de un barrio que donde yo vivía, que es un barrio Carrasco, que es un barrio muy bonito, frente al mar, como si fuera, no sé, creo que Miraflores. Pero no tiene ninguna vinculación eso con la sociedad que construyeron arriba, porque la sociedad de arriba es una sociedad de penurias. Entonces, no, yo no veo que haya esa... No veo que... Ellos dicen que durante un periodo... hay que tomar en cuenta esto, sí puede haber ocurrido, pero no soy consciente de eso. Ellos llegan el 22 de diciembre, vienen a Montevideo el 28 de diciembre del 72, y en Uruguay hay un golpe de Estado el 27 de junio del 73. O sea, poco después hay un golpe de Estado militar. Y el avión era un avión militar. Entonces sí, pues sí, en el periodo de la dictadura puede ser que haya ocurrido que se tapó un poco porque era un accidente aéreo de un avión militar. Claro. La dictadura termina en el 85. El 1 de marzo del 85 asume otro un gobierno democrático. Pero mi percepción después de la democracia, incluso en los últimos años, no vivía en Uruguay, es que no hay una, no son considerados ejemplos, o sea, ejemplos como mínimo ejemplo de perseverancia, como mínimo ejemplo de que no claudicar ante la adversidad, como mínimo ejemplo de que cuando al hombre se le pega, no surge la bestia humana, como mínimo. Sí, pues es cierto también lo que dicen. Quizá yo haya escuchado también algunas voces que ideológicamente han querido tocar ese punto, ¿no? Los muchachos pitucos que tuvieron un tratamiento especial y muchas tonterías más que se entretejen, que en realidad no vendría al caso, pero de todas maneras es interesante puntualizarlo porque a pesar de tener un ejemplo tan enorme como este en cuestión humana, espiritual, en todas las cosas que ya hemos conversado, señor Biersi, de todas maneras siempre sale alguien totalmente desubicado dando algunos, comparando hechos que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Generando, buscando que genere resentimiento, modo superandi de un grupo ideológico. Y usted está bien relacionado con el tema de la película precisamente porque se basa en su libro. Me gustaría que nos contara un poco acerca de esta experiencia, de cómo surgió el tema de hacer la película y cómo se va desarrollando hasta el momento. Sí, la película surgió hace 12 años, que el director es Juan Antonio Bayona, que es un reconocido director mundial, el de Jurassic World, Lo Imposible, El Monstruo Viene a Verme, es un gran, gran, gran director del mundo. Es una película producida por Netflix. Es una gran película. Yo estuve, acompañé 8 meses el rodaje, 6 meses en la montaña, 2 meses en Barcelona en el año pasado, y 6 meses, 4 meses en la montaña de Andalucía, Sierra Nevada. Y fue un rodaje tremendamente duro. O sea, fue lo interesante, digo, todo es apasionante, todo esto, pero lo interesante es que se rodó no solo duro porque era la montaña, 5 grados bajo cero, las ventiscas. Y vivíamos ahí, vivíamos en Paradollano, que es una estación de esquí, sino que además en medio de la pandemia, o sea, si faltaba algo para darle crudeza al rodaje, que fue lo que yo acompañé, y acompaño junto a los sobrevivientes y con mucha gente,
la elaboración de esto hace, como te decía, 12 años, cuando se pone en contacto con nosotros el director Juan Antonio Bayona. Yo creo que lo interesantísimo fue eso, y como que todos éramos 320 personas allá en la montaña, en Andalucía, y después fueron a Los Andes, que yo no fui, porque no fui, como te dije hoy, porque no quiero volver. Me pidieron que fuera, me dijeron que fuera y no fui, porque también se rodó mucho en Los Andes, sin actores, con pocos actores. Lo interesante es que se trató de reproducir en lo máximo que se pudo la penuria. Y en ese sentido los actores adelgazaban, no comían, adelgazaron, algunos llegó a adelgazar 27 kilos. Y el director es una maravilla, es un talento extraordinario. Y el equipo que trajeron acá para esta realización es la élite de Europa, o sea, y de Estados Unidos. Había los mejores en efectos especiales, los mejores en coach de actores, los mejores en fotografía. Era un grupo superlativo y bueno, espero que la película que se va a estrenar posiblemente este año, no puedo adelantar nada de la película de estreno, están en este momento están en plena preproducción para terminarla, Lucho. Uh-huh. Se rodó muchísimas horas, y bueno, espero que creemos que la película va a ser un hito cinematográfico y de epopeya, de todo lo que hablamos, Lucho, claro, de lo que es la condición humana. Nos va a dar una ventana para observarnos a nosotros los seres humanos, una ventana extraordinaria. De la mano de este director, que es un artista con palabras mayores, con mayúsculas. Así es. Bueno, ni comparar entonces lo que se va a hacer y lo que veremos en algún momento con la película del 92. Solamente en el caso, para mencionarlo, porque he encontrado yo más consenso esta vez que en el anterior, ¿no? O sea, aquí hay un consenso también de los supervivientes en cuanto a la fidelidad de esta historia que usted mismo me lo está diciendo. Así es que lo que se espera es algo fantástico. Lo que le quería preguntar era esto, ¿no? Mucho se comenta que la película ha tomado como un referente de la misma a Numa Turcati. Si usted me lo confirma, y también cuáles fueron las razones de Bayona para que Numa fuese esa referencia directa en este rodaje. Ya, yo no te puedo ni confirmar ni desmentir eso que dices. Lo que sí te digo es lo siguiente. Es muy interesante desde el punto de vista, 50 años después, 51 años después, es muy interesante el punto de vista de los muertos. Son 29 muertos, pero de los cuales la Sociedad de la Nieve estuvo integrada por 11 de ellos. O sea, los 8 que murieron en la luz, en la avalancha, como le llamas tú, vivieron del 13 al 29 con ellos, formando la Sociedad de la Nieve. Y tres, Arturo Nogueira, Vasco Echavarre, Rafael Echavarre y Nuba Turcati, que es el último que muere, formaron parte de la Sociedad de la Nieve hasta la muerte. O sea, entregaron su vida por conformar esta sociedad. Entonces, el punto de vista de los muertos creo que completa la historia, porque abarca, y aparte tenemos los testigos, que son las cartas, como te dije, tanto Arturo Nogueira como Liliana Metol le escribieron cartas, y son tres cartas, y Coco Nicolich, que también que murió en la luz, y tenemos los 16 sobrevivientes. Entonces, tenemos mucha información sobre cómo actuaron estos chicos que murieron, y esta chica, esta señora que murió en la montaña. Tenemos mucha información de cómo reaccionaron, cómo actuaron, todo lo que dieron, y lo que es morir en la orilla, morir sin la recompensa, hacer la penuria y no tener recompensa. Yo creo que es muy interesante el punto de vista. Mira, te voy a decir más sencillo. Yo en el año, cuando se cumplió 30 años del accidente, o sea que en el año 2002, yo escribí un suplemento entero del principal diario de Uruguay, que se llama El País, en un suplemento que se llamaba ¿Qué pasa? Un suplemento entero, y un artículo, es una especie de ensayo periodístico, que está contado desde el punto de vista de los muertos. Se titula Nosotros, los otros. Claro. Está contada la peripecia de los Andes a los 30 años, y yo el homenaje que quise hacerle yo como amigo, porque yo soy amigo de los vivos, pero también de los muertos, y soñaba con ellos, sueño con ellos, los extraño. Digo, por ser todos tan desmesurados, no se te borra tan fácilmente. Claro. Entonces, casualmente yo a los 30 años quise hacer esto mismo, o sea, hice una especie de una suerte de ensayo que está publicado. Está en donde quieras, lo encuentras. Uh-huh. Nosotros, los otros. Y tiene como 15 páginas. Digo, de diario es un suplemento entero.
Gracias. Y contado desde el punto de vista de los que murieron, porque por eso que te decía hoy, por la injusticia de que dieron todo y no tienen la recompensa. Porque en última instancia, como tú dijiste hoy, los que vivieron tienen 150, son 150, pero y aquellos pobres chicos que no tienen, que no pudieron salir de la montaña, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasó con eso? Eso es lo que habló alguna vez Pierce Paul Reed, que había que tener mucho cuidado con la palabra milagro, porque milagro es para los familiares de los que Exactamente. sobrevivieron, pero no para los que no volvieron. Exactamente. ¿Y cómo lo define usted? ¿Como milagro? Yo ¿Como no, ni milagro ni tragedia. Para mí es el accidente de los Andes, donde hay algunos que para. Pero y te pongo el ejemplo que no es ni uno ni otro. Entonces, Nando Parrado o Javier Metol, ¿cómo le llaman? El libro de Nando se llama El Milagro de los Andes, de verdad, el libro de Nando Parrado. Pero para él, que perdió a la madre y a la hermana, y para Javier perdió a la madre y los cuatro hijos, es una situación son, en todo caso, historias partidas. Como dice Nando, él vuelve a Uruguay y no tiene una familia, no tiene un hogar Gracias. donde estar. Entonces, insisto con esto, Lucho, es muy difícil extrapolar los conceptos que tenemos acá en el llano, en la civilización civilizada, en nuestra civilización. Que me dice, fue redundante, civilización, en nuestra civilización, a la montaña. Allá fue es un experimento que no es, y es irrepetible y es diferente. Habría que crear una especie de glosario con términos nuevos para cuando nos referimos a ellos. Claro, comprendo perfectamente todo lo que me ha dicho y por supuesto que le agradezco bastante, sumamente el tiempo que me ha brindado para esta conversación bastante amplia, en la cual creo que no solamente me da conceptos a mí, lo está dando para mucha gente y creo que mucha gente puede, a través de las palabras que ha dado, visualizar mejor a cada uno de los supervivientes, a pesar de que solo hemos hablado de algunos, pero creo que todos en algún momento, y es lo que rescato lo que usted me ha dicho también, creo tener esa percepción, fueron fundamentales y fueron clave. Si usted me lo menciona, por ejemplo, como me lo mencionó a Bobby François, creo que cualquier otro, cualquiera de ellos también fue clave. Quizá no siempre todo para el grupo, pero por lo menos para otra persona que lo estuvo viendo, sí, ¿no? Que fue un ejemplo, que fue una inspiración para otros. Y por supuesto, hasta cuando lo que menciona el doctor Canessa sobre Arturo Nogueira, que le dijo acerca de qué privilegiado era él al tener las piernas por las cuales él podrá caminar para ayudarlos a salir a todos de allí. Ese es un gran mensaje. Y creo que usted, a través de todo lo que ha dicho, lo ha brindado también. Así que le agradezco bastante, es invaluable todo el testimonio que nos ha dado. Y espero que se pueda dar más adelante otra conversación. Le agradezco infinitamente. Un gusto, Lucho, me encantó hablar contigo y estoy a las órdenes. Muchas gracias, don Pablo Viversi, quien estuvo aquí, amigo también de los supervivientes, como ustedes lo han escuchado, amigos, y por supuesto, autor de dos de los libros más representativos, uno de los cuales es materia de una película que también esperamos se pueda estrenar este año, La Sociedad de la Nieve. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta.